Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo están? un gusto saludarlo. Oiga, Gracias, pues, igualmente. ¿ha tenido que intervenir de nueva cuenta el tribunal? Porque parece que en la presidencia no se dan por enterados de esta suspensión. Sí, aquí estoy precisamente en el Parque Los Cárcamos. Sí. Aquí estoy en el lago. Le envié una foto a Javier Bravo. Y ahorita al parecer no están trabajando, ¿eh? ¿Está parado ya? Ahorita no se ve movimiento. Ahí le mandé una foto a Javier Bravo, donde se ven las máquinas paradas. A no ser que se hayan ido, me dice aquí un trabajador de los cárcamos que posiblemente por una lonche, pero que él no ha visto movimiento el día de hoy, un trabajador. Hasta ayer todavía las cosas seguían aparentemente normales, ¿no? Sí, pero ahorita no se escucha nada. Yo aquí estoy a 50 metros, aquí en este lago, y no se ve ningún movimiento ni se escucha nada. Muy bien, bueno, pues esta sería una buena noticia y podría ser derivado de la medida de apremio que instrumentó el tribunal. Así Maestro, es, sí. usted acudió al tribunal a informar de que no había ninguna suspensión. ¿Cuál es la mecánica que se siguió aquí? Sí, el acuerdo que tuvo el 10 de julio la sala 4 del Tribunal de Justicia Administrativa es en el sentido de que pues le dicen a las autoridades demandadas, es decir, a la Dirección de Gestión Ambiental de León, Guanajuato, a la directora de Regulación Ambiental, que acaten la demanda, ¿verdad? O sea, que informen a la sala del Tribunal de Justicia Administrativa sobre el acatamiento a la suspensión concedida. Sí, sobre las medidas concretas que han instrumentado Sí. para que la orden se cumpla en la O realidad, sí. sea, ellos les están diciendo, a ver, ¿qué han hecho ustedes, verdad? Porque a ellos les trajeron la suspensión. Entonces ahí corresponde que el municipio venga y pague la obra. En tanto se subsanen lo que se les está pidiendo, es decir, el manifiesto de impacto ambiental, la consulta ciudadana, que el municipio informe qué seguimiento le ha dado para vigilar, para inspeccionar, si están cumpliendo con las medidas, es decir, el trasplante de árboles. Las medidas para que no se sube el agua del lago, es decir, no sabemos si están vigilando, si están viendo de cerca las obras o no, porque no informan nada a gestión ambiental. Bueno, será importante observar en los próximos días, ¿no, profesor? Que esto continúe, que siga así. Sí, le están diciendo en este nuevo requerimiento que le hacen a las autoridades, les están dando 3 días para que informen y acrediten qué medidas han tomado para que le den cumplimiento a la medida cautelar que les Ya. dieron. ¿Ya fue notificada la Dirección de Gestión Ambiental de este apercibimiento? ¿Estos 3 días ya están corriendo? Sí, ya están corriendo sus 3 días a partir de ayer. Correcto. A partir de ayer. No, no se tarda. Entonces, el secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús, dijo un argumento pues muy equivocado, que pues que el Tribunal de Justicia Administrativa le diga si va a tomar las medidas o si va a venir a clausurar gestión ambiental o regulación ambiental, digo pues. Eso es un argumento muy, muy infantil, muy equivocado del señor, ¿verdad? Lástima que sea licenciado y que tenga muchas administraciones ya allí en la presidencia. Bueno, perdimos la llamada del maestro Juan García Hurtado. Se estaba refiriendo a Felipe de Jesús López Gómez, secretario del ayuntamiento, quien eludió hacer efectiva la sentencia, la medida cautelar, es una medida cautelar, en tanto se desahoga el caso dictada por la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa para que se detengan las obras, las cosas queden como están,
Esto se notificó, pues hace, van a ser ya 2 semanas y nada ahí se ha movido, semana y media aproximadamente. Fue un miércoles, este miércoles se cumplieron 8 días. Entonces hubo necesidad de percibirlos. Ya regresó la llamada, está el profesor Juan, don Juan. Bueno, no lo tenemos todavía. Bueno, creo que lo sustancial está dicho. Los vecinos están movilizados, no quieren que esto ocurra, que se construyan edificios altos ahí, que no se les consulte y que la manifestación de impacto ambiental sea deficiente, como sienten ellos que ha ocurrido hasta ahora, incluso se mantiene en secreto, no se ha dado a conocer, no se ha hecho pública. Seguiremos atentos para ver si lo que nos informaba el profesor Juan García Hurtado de que las obras están paradas es algo circunstancial o si ya está ejerciéndose esta medida cautelar dictada por el tribunal y que debe aplicar la presidencia municipal de León. Yo voy a una pausa, regreso en un momento.